Buenos días, estos son nuestros titulares. En medio de lágrimas e impotencias, familias en la colonia Guillén fueron evacuadas. La audiencia para conocer las pruebas contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por el delito de narcotráfico en Estados Unidos, se reprograma para el 27 de octubre. Honduras busca recuperar cuenta del Millennium después de una década de estar fuera de este beneficio. El abogado Mario Urquía fue electo como el presidente de la Junta Nominadora de Aspirantes a Magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y en noticias internacionales, fuerte sismo sacude México y deja el saldo de una persona muerta. Es un gusto saludarles una nueva jornada informativa. Le agradecemos porque siempre se mantiene conectado con Hola Honduras todas las mañanas. Le invitamos que se quede conectado con nosotros a través de todas las plataformas digitales como BTV Somos Todos Honduras y a través de Acción Radio 92.5 FM tanto en la zona central como en la zona norte del país, porque estamos listos con un gran equipo de trabajo para poderles informar tanto de noticias nacionales e internacionales. Somos más de 250 personas que hemos estado afectadas, ¿verdad? No tenemos para dónde irnos, los albergues están ya saturados, ¿verdad? Y hay un número de problemas ahí. Entonces... Zozobra, incertidumbre, dolor, lágrimas, es lo que están viviendo actualmente los vecinos y pobladores de la colonia Guillén en la capital, donde debido a las fallas geológicas han tenido que ser evacuados. A tiempo uno siente incertidumbre, pues, porque quedó sin nada y no sabe qué hacer, pues, porque usted sabe, la vida ahora es cara. Los sueldos son bajos. Y lo que uno piensa es, si a puras cachas tengo para comer, ¿cómo voy a hacer para hacer una casa? ¿Entiendes? La desesperación, incertidumbre y el dolor de perder la obra de una vida marcan a más de 600 pobladores en las colonias Guillén, Reparto por Arriba, La Zoazo Córdoba y otros sectores aledaños a esta falla geológica. Mira, estamos sufriendo aquí porque estamos durmiendo en el suelo. Y nosotros somos 69 años de vivir aquí y nosotros nunca habíamos tenido ningún problema. Y este problema se nos vino, pero usted sabe, siempre no solo a nosotros, no que a todo el mundo. Es cierto que a la gente se le... Pero cierto, nosotros corremos peligro porque estamos enfrente de Campanas de Gloria. ¿Qué nos dijo la hija del alcalde? Que nos saliéramos. Una calle nos divide a nosotros de la Guillén y nosotros estamos abajo del problema nosotros. Y queremos ver que nos ayuden, pues, que nos apoyen. Si nos van a apoyar con una vivienda, mire, yo soy luchador, estamos dispuestos a pagar una vivienda como sea, con cuota módica, ¿va? Porque no tenemos la capacidad de pagar una vivienda, digamos, de una cuota muy alta, ¿va? Pero que nos ayude la presidenta Xiomara Castro, que nos ayude, que nos apoye. Y las autoridades edilicias en el área técnica afirman que la masa de tierra que se desprendió de la colonia Guillén continuará moviéndose hacia abajo, rumbo al reparto. Según el estudio, viene del sureste, ¿verdad? Del sureste. De la Guillén, actualmente donde estamos, hacia barrio reparto abajo, creo que queda por ahí ahora. Y se lo pedimos de corazón, ¿verdad? Porque primero es su vida. Lo material se recupera, ¿verdad? Un estimado no le podría decir, ¿verdad? Pero sí, ya toda esta área, pues ya se ha hecho un levantamiento.
Estos son los sueños que para cientos de hondureños han quedado truncados con esta situación, esta falla que se ha originado en la colonia Guillén y que ahora está afectando hacia otros sectores capitalinos como la colonia El Reparto, en donde los vecinos piden y claman por apoyo a las autoridades edilicias, pero también a la presidenta Xiomara Castro, para que les cambie de nuevo la vida, para que les dé un mejor futuro. Con cámara de Ángel Maradiaga, quien les informa, César Euceda. Tristemente, esta es la situación de la colonia Guillén. Pero lo que llama poderosamente la atención es que ya expertos han mencionado que son tres puntos específicos de la capital los cuales presentan vulnerabilidad. Y el problema aquí es que esto no es nuevo. Viene de décadas en décadas. Y cada vez que llega el invierno, ocurre lo mismo en la capital como también en otros sectores del país. Unos 3.000 puntos de riesgo se ubica solo en el Distrito Central, según estudios realizados en años anteriores, exteriorizó el director de gestión de riesgo de la Alcaldía Municipal, además de expresar que la zona denominada cero de la colonia Guillén ha ido creciendo, por lo que es imprescindible la evacuación para evitar víctimas mortales. 3.000 sitios en todo el Distrito Central, de los cuales 1.500 pueden ser deslizamientos, otros 1.000 pueden ser escarpes o caídas de suelo, y otros 700 más o menos derrumbe de rocas. O sea, son 3.000 sitios identificados como de posible deslizamiento. Especialistas en materia de geología exponen que en la ciudad capital y otros sectores no hay fallas que estén provocando este tipo de daños, sino laderas que por el peso de las estructuras y una falta de drenajes se saturan de agua por las condiciones del clima y ceden, como el caso de la colonia Guillén, y ahora se presentan en sectores de Tatumbla. Geológicas, estos son deslizamientos, movimientos de ladera, que en este caso tienen que ver con las pendientes, las condiciones de material que decía, y este tema del agua. Y sí se ha identificado, ¿verdad? La población puede ingresar en la página de la alcaldía, hay un mapa de multiamenazas que menciona que son zonas de riesgo, no solo deslizamientos, sino también inundaciones. Actualmente, la cifra de personas que han sido desplazadas a través del desalojo por la vulneración de la zona asciende a más de 2.000 y esto va en incremento, apostados en cerca de 8 puntos de albergues. Ya a la fecha hay 2.000 personas evacuadas, 1.300 adultos, 700 niños de 256 familias que van a ascender a 400 familias que tienen que ser albergadas. Hace más de 2 décadas, tras el huracán Mitch, muchos sectores fueron evidenciados como zonas inhabitables por el riesgo de inundación y derrumbe, pero el crecimiento poblacional fue tanto que hoy son colonias con fuerte presencia de habitantes, lo que hace más difícil su reubicación porque muchas ya perdieron sus casas, al menos en sectores como la Guillén. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Pablo Martínez. Y la audiencia para conocer las pruebas en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado de traficar hacia los Estados Unidos 500.000 kilogramos de cocaína del 2004 al 2022 y que estaba programada para el 28 de septiembre, se pospuso al 27 de octubre del presente año. Asimismo, la fecha del inicio de juicio se traslada al 24 de abril del 2023. Se informó que se incluye el tiempo hasta el 24 de abril del 2023 para que las partes puedan participar en las actividades descritas en la Carta del Gobierno del 19 de septiembre del 2022 y prepararse para el juicio. Así que se pospone el juicio que se tenía programado para el exmandatario Juan Orlando Hernández. Este juicio era para el 28 de septiembre y ahora será el 27 de octubre de este presente año. Corte de apelación en contra de varios actos ilícitos en el país en las últimas horas ha dictado formal procesamiento, esto para el exdiputado Economo. Así es, en efecto, los magistrados de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción ya han notificado a las partes procesales de la resolución
de los recursos de apelación presentadas en el caso contra el diputado Reinaldo Ecónomo. Es así que por unanimidad de votos se ha declarado parcialmente al lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. En consecuencia, se revoca el sobreseimiento definitivo dictado en favor del exdiputado Reinaldo Giovanni Ecónomo Funes y se ordena se dicte auto de formal procesamiento por el delito de lavado de activos y confirma las medidas cautelares sustitutivas distintas a la prisión preventiva que le fueron dictadas desde la audiencia de declaración de imputado. 2. Declara sin lugar la apelación de la defensa, quienes peticionaron un sobreseimiento definitivo por el delito de lavado de activos. En el caso del señor Reinaldo Ecónomo, un juez de letras designado en su momento le había dictado auto de formal procesamiento únicamente por el delito de fraude y por la acusación de lavado de activos le había dictado un sobreseimiento definitivo, el cual ha sido modificado según esta resolución dictada por los magistrados de la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción. Y tras darse a conocer la desaparición de un reconocido bartender en Tocoa, Colón, en las últimas horas las autoridades han mencionado que se ha encontrado el cuerpo, esto en la casa de su novia. Escuchemos a continuación. Mauricio Recarte desapareció el pasado 14 de septiembre del presente año en un sector de Colón. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones reportaron en las últimas horas haber encontrado un cadáver enterrado en una vivienda. Al parecer, pertenece a este joven. En el lugar se registró la captura de dos personas quienes se encontraban en dicha casa, entre ellas la expareja sentimental de la víctima. Se detienen a dos personas con la tenencia de armas de fuego de uso prohibido y se le da el tratamiento necesario para lograr indagar e investigar de qué se estaría tratando. Fue entonces pues que ya los investigadores con algunas diligencias avanzadas han logrado a motivar al fiscal para detener a esta persona primero por los delitos en flagrancia y se sigue otra serie de investigaciones sobre diferentes delitos, el cual la imputación de los delitos son cuatro. Uno de ellos es la tenencia de arma de fuego, la asociación para delinquir, la privación injusta de la libertad, como también el supuesto asesinato en contra de este joven que tenía varios días de estar desaparecido. Está en procedimiento para hacer lo que es el proceso de exhumación con médico forense. Según se informó, el joven bartender fue visto por última vez cuando salía de su casa a eso de las 5 de la mañana. Sus padres indicaron que Ricarte habría salido temprano luego de haber recibido una llamada. A pesar de que no se ha hecho una investigación profunda, el móvil es importante detectarlo. En Honduras hemos prácticamente cancelado el móvil de las investigaciones. Se informan todos los días de muertes y muertes y muertes, pero no se sabe la raíz, por tanto es bien difícil combatirlo. Este caso es bien especial con relación a lo que se narra de que se encuentra enterrado en la casa de una pareja de él que estaba desaparecido. Hay que ver el trasfondo, si es pasional, si es por dinero, si tiene que ver con algún negocio ilícito también. Autoridades policiales no descartaron que dicho suceso esté vinculado con problemas sentimentales. Se han decomisado teléfonos celulares, la supuesta arma homicida, entre otros supuestos indicios que pueden ser muy vitales para esclarecer este hecho. Dos personas detenidas, un hombre y una mujer. Se presume pues que en medio pueda haber alguna relación sentimental en este caso, pero por ahora solo son hipótesis o suposiciones. Lo que más prevalece son los delitos en flagrancia y posteriormente se va a concatenar a seguir el proceso investigativo para comenzar las primeras audiencias. Familiares de la víctima exigieron justicia ante este abominable asesinato. Y tras darse a conocer la tercera muerte de un aspirante a la ANAPO, defensores de los derechos humanos piden justicia. Y mencionan que se debe de establecer una línea de investigación para los ejercicios físicos impuestos para pertenecer a la institución, lo cual aseguran que parece que fueran actos de tortura y no de formación. Mencionar que este tipo de prácticas dentro de las instalaciones de formación de la policía han sido denunciadas por mucho tiempo
y las actuales autoridades no han tomado cartas en el asunto. Este tipo de entrenamiento es lesivo en materia de derechos humanos, es lesivo a las personas y no debe de repetirse. Las autoridades, reitero, no pueden alegar aquí desconocimiento ni negligencia. Ningún protocolo internacional y nacional de formación policial puede avalar las torturas y los tratos crueles, ni por entrenamiento ni por ningún tipo. Así que esto que hoy nos enluta como sociedad, sobre todo a las familiares, debe de llamar a las autoridades del más alto nivel, a la Secretaría, al Secretario de Seguridad, a que dé explicaciones primero, deduzca responsabilidades y si esto todavía existe dentro de las currículas policiales, debe de eliminarse rápidamente. Y en otro orden de noticias, también le damos a conocer que en las últimas horas la dirección policial ha dado captura a una mujer, esto en el Boulevard Suyapa, de la capital. Acusada de cometer millonaria estafa, se trata de Gloria María Flores Irías, de 49 años de edad. Según el informe policial, la ahora capturada se hacía pasar por una reconocida comerciante y empresaria dedicada a la importación de vehículos y repuestos, quien solicitaba a sus víctimas depósitos electrónicos de 100.000, 200.000, hasta 300.000 lempiras. Son unas 50 las personas afectadas y cuentan con varios expedientes de investigación, esto en la fiscalía. Y el aumento de explotación sexual en el país continúa estando latente en el territorio nacional y que pone en alerta a las autoridades correspondientes. Este próximo 23 de septiembre se conmemora en honor a las víctimas del Día Internacional contra la Explotación Sexual. Ante esto, autoridades de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Persona en Honduras anunciaron una serie de actividades, entre ellas la petición que se hará en el Congreso Nacional, esto para aumentar las penas para los responsables de este flagelo. Estamos haciéndole peticiones al Congreso Nacional para que se incrementen las penas en el Código Penal, para que luego se incrementen las penas en lo que es en la Ley contra la Trata, el Decreto Legislativo 59-2012. Estamos, desde que la presidenta nos nombró, hemos estado haciendo un gran trabajo en la CICET. Y es aquí el trabajo que de 26 instituciones que son parte, 26 secretarías de Estado que son parte de la CICET para trabajar en conjunto y articular y prevenir este delito de explotación sexual, comercial y trata de personas. ¿Qué datos se manejan hasta el momento en lo que va del año? Sí, los datos es que del año pasado se rescataron 101 víctimas, este año llevamos 39 víctimas rescatadas y es la CICET la que certifica que en efecto estas víctimas son parte de la red de trata. Con importante información, vamos al norte del país con nuestro compañero Samuel Cuello, quien nos tiene importante información. Sobre todo, hay preocupación por las lluvias registradas en los últimos días en el territorio nacional y aquí en el norte del país, donde también familias se han visto afectadas. Samuel Cuello, con usted, buenos días. Así es, muy buenos días, licenciada Alejandra Rivera. Buenos días también a toda la audiencia que nos sintoniza este martes por la pantalla de Hola Honduras. En efecto, así como usted lo está adelantando, en este preciso momento se están registrando pues varias inundaciones en el sector de Santa Cruz de Yojoa, este municipio acá en el departamento de Cortés, que está siendo afectado directamente. Ya hay diferentes reportes por parte del cuerpo de bomberos, están trabajando de manera extensa. Las jornadas son muy largas para este departamento de auxilio y ya se confirma que en el sector de La Guama, siempre en Santa Cruz de Yojoa, son 35 las viviendas que han sido inundadas producto de las lluvias y también los altos cauces de los ríos en ese sector. También hay que informarle a la población que va por la carretera CA5 en el sector del Bambú,
en las cercanías ahí siempre de todos estos sectores ahí del lago de Yojoa y también las cercanías de Santa Cruz, también hubo derrumbes. Esto para que tengan las debidas precauciones a todas las personas que están transitando esta hora. Imagínense ustedes, compañeros en el estudio, a toda la audiencia también, que los trabajos fueron bastante extensos, duraron, bueno, casi toda la noche, y hace unas cuantas horas, aproximadamente a las 5 de la mañana, se comenzó ya a habilitar este importante tramo aquí en este sector que conecta varias ciudades del centro del país y también, lógicamente, la capital de la República con San Pedro Sula. Aquí, decirles que fue una noche con mucha lluvia, intensa lluvia, no se reportaron algunos desastres dentro del casco urbano de San Pedro Sula. Sin embargo, nosotros estamos muy pendientes de las señales de alerta porque son los municipios aledaños, como La Lima, como la Ciudad del Progreso, diferentes sectores también que están sufriendo, y hay mucha gente que también está albergada. De estas 35 viviendas, podemos confirmar que aproximadamente son unas entre 300 y 400 personas las que tuvieron que irse a los albergues habilitados por el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, que ya está en alerta máxima producto de todas estas inundaciones que se están registrando. Repito, son 35 las viviendas en el sector de La Guama. También se han retirado escombros de algunos derrumbes que se han registrado a la altura del Bambú en la CA5, y por nosotros estar muy pendientes también de todas las señales de alarma, todos los anuncios del Comité Permanente de Contingencias, para saber cómo van a estar estas alarmas también en las próximas horas. Sabemos que en esta parte del país son alertas verdes y alertas amarillas, que en las próximas horas podrían cambiar porque en el occidente se mantienen las constantes lluvias, y pues nosotros estar muy pendientes también en San Pedro Sula de todas las señales de alerta que se sigan brindando. Si no hay consultas, si no hay dudas, a esta hora de la mañana, con las imágenes de mi compañero Darwin González, este reporte, regresamos a los estudios principales de Hola Honduras esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Samuel Cuello, gracias por este informe a esta hora de la mañana desde el norte del país. Sin duda alguna, no solo la capital está sufriendo los impactos significativos de la lluvia, sino también distintos sectores del territorio nacional. Nos vamos a una pausa comercial, invito a que no nos cambie. Al regresar tenemos más información aquí en Hola Honduras. En efecto, cumplimos con una nueva pausa comercial. Al volver le tenemos importante información. Integrada la directiva de Junta Nominadora para las elecciones de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Los detalles al volver. Fiona sigue intensificándose a medida va ingresando a distintos países. El huracán Fiona tocó tierra en República Dominicana mientras deja fuertes lluvias en las islas cercanas de Puerto Rico este lunes. Una falla de la red eléctrica ha causado que la tormenta genere un apagón en todo Puerto Rico. Las autoridades anticipan que restaurarán el servicio, pero esto tomaría varios días. La mayor parte de la costa sur de Puerto Rico está bajo advertencia de inundaciones repentinas y se esperan lluvias torrenciales. El huracán Fiona se ha fortalecido en las últimas horas, convirtiéndose en categoría mayor. Según la última actualización de las 2 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, Fiona es ahora un huracán de categoría 3, con vientos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de viento de 210 kilómetros por hora. El centro de la tormenta ahora está a solo 72 kilómetros al sur de la isla Gran Turca y se mueve en dirección noroeste a 16 kilómetros por hora. Hasta el momento no hay más comunicados y avisos respecto a la tormenta Fiona, que ahora es huracán categoría 3 y se sigue fortaleciendo levemente de acuerdo al último informe de las autoridades del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Lo que sí podemos ver en las imágenes es lo que ha dejado: inundaciones, deslizamientos, caídas de árboles. Las imágenes hablan por sí solas. Ya esta temporada ciclónica 2022 se ha convertido en una de las más activas de la historia. Y retomando el tema de
las condiciones climatológicas en el país, estamos bajo los efectos de una vaguada en superficie. Esto nos estará dejando presencia de lluvias significativas en distintos sectores del territorio nacional y ya se han comenzado a experimentar desde horas de la noche y parte de la madrugada de este día, como también en horas muy tempranas de esta mañana. Vemos aquí en esta imagen satelital acumulados significativos. ¿En qué sectores específicamente? Hablamos de la zona sur, parte del occidente, oriente, zona centro y también parte del departamento de Olancho y gracias a Dios. Es decir, que en gran parte del país esperan lluvias significativas con acumulados que pueden venir acompañados de actividad eléctrica y vientos rachados, así que nos vamos a mantener muy atentos ante el pronóstico de lluvia que se va a estar registrando por un periodo de 48 horas en el territorio nacional. Pero, ¿qué ocurre en cuanto a las temperaturas en los extremos del día? Vean ustedes, las temperaturas en los extremos del día se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales, pese al pronóstico de lluvia que se está registrando y se estará registrando en el territorio nacional. En Tegucigalpa, las temperaturas máximas de 27 grados centígrados, mientras que las mínimas de 19 grados centígrados. El pronóstico de lluvia se mantiene acompañado de actividad eléctrica y vientos rachados. En la zona central, en Comayagua, los nublados ocasionales se mantienen, temperaturas máximas de 29 grados centígrados, mientras que las mínimas de 21 grados centígrados. En el norte del país, en San Pedro Sula, las lluvias se van a mantener por lo menos para un periodo de 48 horas. Pese a esto, las temperaturas en los extremos del día se mantienen imperantes, sofocantes. Las temperaturas se mantienen siendo cálidas en este sector del país, alcanzando 31 grados centígrados las máximas y las mínimas de 23 grados centígrados. ¿Qué ocurre en otros sectores importantes del territorio nacional? En la zona occidental, uno de los sectores más afectados por las lluvias en los últimos días en el país, y todo apunta a que las lluvias van a continuar siendo significativas en este sector. En el occidente del país, los nublados ocasionales se mantienen, las temperaturas se mantienen siendo cálidas pese al pronóstico de lluvia, alcanzando 29 grados centígrados las máximas y las mínimas llegando hasta los 20 grados centígrados. Mientras tanto, en Yuscarán, el pronóstico de lluvia también se mantiene, temperaturas máximas de 26 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. ¿Qué ocurre en la bella isla de Roatán? Temperaturas cálidas de 30 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 27 grados centígrados con presencia de algunos nublados ocasionales, y no descartamos el pronóstico de lluvia en este sector del país. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas. En Santa Rosa de Copán, temperaturas máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 19 grados centígrados, el pronóstico de lluvia se mantiene. Para La Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, aquí las condiciones se mantienen relativamente estables, máximas de 22 grados centígrados y las mínimas de 15 grados centígrados. En Nuevo Cotepec, temperaturas máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales, y el pronóstico de lluvia no lo descartamos. Vamos a finalizar con el oleaje para todos los pescadores artesanales a esta hora de la mañana. Le informamos que en el mar Caribe afortunadamente se encuentra dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura. Pero ¿qué ocurre en el Golfo de Fonseca? Sí podría estar alcanzando un oleaje más alterado. Hablamos de 5 a 6 pies mar adentro de altura, así que nos vamos a mantener muy atentos ante el cambio significativo que tendrá el oleaje en el Golfo de Fonseca, ya que estamos siendo influenciados por una vaguada en superficie, el cual nos va a estar dejando presencia de lluvias en distintos sectores del territorio nacional. Continuamos con más información aquí en Hola Honduras en cuanto a las condiciones del tiempo. De la presidenta Xiomara Castro en Nueva York incluye buscar recuperar la cuenta del milenio. Honduras suma casi una década fuera de este beneficio, ya que no cumple con los indicadores requeridos. Así lo han anunciado las autoridades. Estamos trabajando en eso. Creo que los indicadores que pide la cuenta del milenio, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para cumplir, para recuperar esta participación que se perdió después del golpe de Estado, y en los campos más importantes que son como transparencia y lucha para la corrupción. Así que sí, como le digo, la agenda es variada. Aquí en Nueva York se aprovechan los temas de Naciones Unidas, los temas bilaterales con Estados Unidos y también agendas bilaterales con otros países hermanos, tanto de América Latina u otras regiones del mundo. Y la presidenta Xiomara Castro tendrá una reunión con personales de la ONU, esto para tratar temas principales del momento. Hablamos del TPS para la comunidad migrante y otros temas en beneficio para el país.
Tras la ausencia de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre de las Américas, varios sectores aseguran que su asistencia en la 77 Asamblea de la ONU será una manera de reivindicarse y poner en la palestra varios temas importantes para el país, como la pobreza, la migración y el medio ambiente, entre otros. En este sentido, vemos muy provechoso el hecho de que se pueda sentar, ¿verdad?, con las autoridades para efectos de conseguir esas mejores condiciones para nuestros migrantes, como por ejemplo la ampliación del Tratado de Protección Temporal, ¿verdad?, y de otros tratados y acuerdos y estatus temporales que el mismo gobierno de Estados Unidos da a los migrantes. Ya está, como le decía, es una nueva oportunidad, ¿verdad? Ojalá se pueda aprovechar al máximo y, como bien usted lo mencionaba, reivindicarse, ¿verdad?, mostrando siempre las buenas relaciones que se han tenido con Estados Unidos. Para este defensor de derechos humanos, esta reunión marcará un precedente, ya que debe aprovecharse de la mejor manera para beneficio no solo de la comunidad migrante, sino de los hondureños que residen en el país, ya que se debe también buscar una mayor inversión extranjera que genere grandes oportunidades. Estos eventos de Naciones Unidas son precisamente eso, eventos, y creo que en este caso el tema central y el tema que va a alcanzar los mayores focos es el tema que tiene que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia, más que el tema migratorio en términos prácticos. Pero siempre va a ser importante poder alcanzar algunos acuerdos concretos. Además, se prevé que otro tema de interés para la mandataria será el de la cuenta del milenio, donde sostendrá una reunión aprovechando su estadía en el país norteamericano. Devienen algunos aspectos de política internacional para lograr acuerdos entre tanto este organismo internacional como el Estado de Honduras a través de Doña Xiomara, y usted muy bien lo apunta, básicamente sería la extensión del TPS y otros acuerdos que podrían tener beneficio en la población hondureña, tanto la que reside en Estados Unidos como los que residimos aquí en Honduras. Según información oficial, Castro también se reunirá en Nueva York con representantes de países amigos, organizaciones y probablemente con un grupo de empresarios interesados en invertir en Honduras. Con las imágenes de Jesús Sánchez, informó Janet Flores. Y este lunes se eligieron a las autoridades de la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la cual ya cuenta con un presidente. ¿De quién se trata? A continuación los detalles. Las autoridades de la Junta Nominadora quedaron conformadas por el Colegio de Abogados de Honduras en la presidencia. La Secretaría por los Sectores Obreros y la Vocería estaría bajo la representación de la Corte Suprema de Justicia, quienes afirman que respetarán la demanda del pueblo hondureño de transparencia y justicia. Si estos 14 personas que conformamos la Junta Nominadora no inspiramos la confianza en el pueblo hondureño, difícilmente vamos a poder levantar la imagen de este país que durante tantos años ha sido mancillada, ha sido señalada como uno de los países más corruptos ahora del mundo, como un país iletrado, como un país insalubre, como un país violento. A los hondureños que llevamos sangre catracha en las venas nos duele mucho. Nosotros esperamos una Corte Suprema de Justicia distinta a lo que históricamente ha acontecido en nuestro país para los próximos 7 años, que es bastante tiempo desde que se hizo la reforma constitucional, y el compromiso es precisamente desarrollar de esa manera, de forma comprometida, de forma colectiva. La prioridad ahora, luego de la designación de sus autoridades, es crear un reglamento que permita comenzar a recepcionar las hojas de vida de los abogados y notarios públicos que aspirarían a conformar la nueva. También es importante señalar que la equidad de género es bastante importante, tanto en cada uno de los representantes de los sectores que hoy nos encontramos acá, integrados por hombres y mujeres, igual a los grupos de abogados y notarios y abogadas que van a postularse, que es importante que se postulen tanto hombres y mujeres. Nuestra intención de la Junta es realizar con mayores consensos dentro del debate democrático para generar las normas que generen seguridad en la población,
y también confianza en los abogados y notarios que puedan participar en el proceso. Que eso depende del éxito, poder elegir a las 45 mejores personas, abogadas y abogados, que sean los que el Congreso Nacional va a elegir. Luego de la elección de las autoridades de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, lo que resta es crear un reglamento interno que defina los alcances de los próximos profesionales que aspiran a este poder del Estado. Con cámara de Ángel Maradiaga, quien les informa, César Euceda. Y para muchos expertos en temas políticos y también distintos sectores del país, la llegada de la nueva Corte Suprema de Justicia al territorio nacional o al país, esto da un paso para que la CICI pueda instalarse lo más pronto posible en Honduras. Luego de haber sido juramentada por el Congreso Nacional y que la misma Junta Nominadora con sus 14 miembros convocara su primer reunión oficial para sortear los cargos representativos, legisladores oficialistas piden que la autopostulación sea masiva para vencer las prácticas del pasado. Impulsando que ya no quede esto bajo aquellos controles de colocar a los mismos que querían los poderes fácticos. Queremos que sean magistrados y magistradas para la justicia del pueblo hondureño. Por su parte, la representante de la ONU en Honduras, Alix Shackelford, expresó que la Junta debe de proteger y garantizar la idoneidad de los aspirantes y sobre todo dejar atrás la injerencia de sectores interesados en manchar el proceso. Esto es balancear entre naturalmente el interés partidario atrás de la nominación de lo nuevo y la nueva magistrada y asegurar que al interno de esto contexto se pueden asegurar verdaderamente las mejores personas en términos de criterio de idoneidad, de integridad, de profesionalidad. Esta congresista apunta que se tiene un compromiso con Honduras y no con sectores políticos, que es una deuda para cambiar todo el engranaje judicial de la nación. El problema es la forma en que se van a escoger esos magistrados. Es que sean limpios, que no tengan antecedentes que les hagan imposible el llegar a ser ni siquiera nominado. Pero el trasfondo de tener un poder judicial fortalecido se suma también a la intención de optimizar la fiscalía, que serán dos elementos imprescindibles para la eventual instalación de una CICI en el país. Realmente vamos a tener el poder judicial que va a ser el órgano de gobierno de los jueces por los próximos 7 años, sino además por la posible llegada o la probable llegada, esperemos, de una comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad, de una CICIG. Y es clave para que esa CICIG pueda funcionar adecuadamente que haya un poder judicial independiente y que haya un ministerio público independiente y fortalecido. Por eso, la importancia de este proceso de selección. Y es que la historia de Honduras en la elección de los magistrados al poder judicial, al ser de segundo grado, ha tenido matices políticos y partidarios, al punto que en los últimos 14 años las lecciones han sido generar impunidad y ver hacia otro lado ante la corrupción que tan abatido tiene al país. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Pablo Martínez. Nueva temporada, locura digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, tu mundo jugador. Locura digital todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número y recibe 10 GB gratis, más redes sociales y llamadas ilimitadas a la red Claro por 30 días. Claro que sí. Muchos hondureños están cumpliendo su sueño, y no precisamente en el país, sino fuera de sus fronteras. Un hondureño que está triunfando con lo mejor de su talento en Europa, se trata de Denis Manzanares, quien recientemente brilló con su participación en el Festival de Ópera en Alemania. Denis Manzanares nació en San Pedro Sula y desde muy joven ha sobresalido gracias a su talento para la música. Sin duda alguna, es un gran triunfo que un hondureño destaque en este festival importante, así que muchas felicidades.
Seguimos con importante información. Cuando son las 6:51 minutos de la mañana, vamos al norte del país nuevamente con nuestro compañero Samuel Cuello. Samuel, con usted. Así es, muy buenos días nuevamente, licenciada. Buenos días también a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de All Honduras. Estamos pues este día aquí en la ciudad de San Pedro Sula junto al presidente de la Junta Nominadora, el abogado Mario Urquía, que nos brindará un poco más de detalles porque ya ayer en una sesión muy relevante también para el país, ya se han dado las pautas para que esta Junta Nominadora inicie su proceso de elección para esta nueva Corte Suprema de Justicia. Usted nos brinda un poco más de detalles esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Sí, el día de ayer a las 2 de la tarde fue realizado el sorteo mediante el cual definimos la conformación de la directiva de la Junta Nominadora. En este caso, la presidencia recayó en la representación del Colegio de Abogados de Honduras que yo ostento, la secretaría en la representación de los trabajadores, en el caso de la abogada María Elena Savillón, y la vocería que correspondió a la Corte Suprema de Justicia, en este caso al abogado Josué Padilla. Luego de esta reunión, pues, nos trasladamos a otro salón para poder definir ya algunas cuestiones, entre ellas la próxima reunión que será el día jueves, para poder nosotros empezar a trabajar en el plan de trabajo, en el cronograma de trabajo, en la definición de la sede en donde vamos a realizar nuestros trabajos como Junta Nominadora. Va a ser importante también el reglamento para recibir estos perfiles de estos abogados que van a ser los nuevos pues, representantes de la Corte Suprema de Justicia. Así es, ya hemos delegado los trabajos de elaboración, tanto de reglamento como de perfil, como de presupuesto, para poder funcionar adecuadamente. Y luego sostendremos una reunión exclusivamente en la subsiguiente semana para tratar específicamente estos asuntos, aprobarlos y poder ya con todos los instrumentos necesarios realizar la convocatoria a nivel nacional, publicitada por todos los medios, para que ya los abogados y abogadas de nuestro país que reúnan los requisitos de la ley puedan postularse. Uno de los puntos importantes también será la igualdad de géneros. Habrán muchas abogadas también que podrán obtener estos cargos a la nueva Corte Suprema de Justicia. Sí, es una novedad muy importante dentro de la legislación que reivindica el papel de las mujeres en el sector de justicia. Me parece a mí muy importante y animo a las abogadas y notarias de nuestro país para que se postulen. Entre más participación haya en este proceso, entre más competencia haya en este proceso, mejor será el proceso de selección y, por tanto, en definitiva, mejor será la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que la sociedad hondureña espera que sea una Corte Suprema de nuevo tipo, realmente identificada con la justicia, con la democracia y con la construcción del Estado de Derecho. ¿Esta Junta Nominadora también se puede prestar para que algunos grupos de intereses comiencen a impulsar algunos perfiles? ¿Esto no va a ocurrir en esta nueva elección, abogado? Mire, es normal que haya ese tipo de suspicacias, pero la Junta actual, me parece a mí que desde su proceso de elección, en el caso del Colegio de Abogados, hubo una votación secreta y directa, en sociedad civil hubo una asamblea, legitima a todos los miembros y esto le da una fortaleza que no han tenido las anteriores juntas nominadoras. Me parece a mí que está muy bien conformada y que vamos a sacar adelante un proceso que el pueblo hondureño reclama sea transparente, creíble, democrático, y en eso no podemos fallar de la sociedad hondureña. Muchas gracias al abogado Mario Urquía, que nos ha atendido muy amablemente esta mañana en torno a este reglamento que vamos a tener y también la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El reglamento va a estar también a tiempo y además de eso, pues ellos esperan que no habrá ningún tipo de presión para impulsar los perfiles de diferentes abogados y abogadas para esta nueva Corte Suprema de Justicia. A esta hora, con las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales de All Honduras. Muy buenos días. Buenos días, Samuel Cuello, gracias por esta información en el norte del país. Cambiamos el orden de las noticias, le damos a conocer que en las últimas horas locatarios y del mercado Medina han denunciado debido a que ha colapsado el sistema de aguas negras en este sector, pidiendo así a las autoridades correspondientes les ayude. Locatarios del mercado Medina, ubicado en San Pedro Sula, no toleran los malos olores de las aguas sucias que transitan en las calles. Esto
producto de la ruptura del conducto subterráneo, ocasionándoles estos problemas. Mire, el problema ya tenemos un mes, cree que es bonito, tantos niños que hay aquí, una epidemia. Pero aquí en Honduras, le digo cuando arreglen una cosa, cuando ya miran un macanazo de muertos, ahí es donde empiezan a arreglar las cosas. De ahí, del contrario, no les interesa a ellos nada, ni al alcalde ni nada. Una caja de aguacate, oiga bien, solo una caja de aguacate son como casi 1.500 lempiras, y póngale que hayan perdido unas 60 cajas de aguacate. Perdimos 4.000 naranjas. Y solo, oiga bien, 4.000 naranjas poniéndole a peso, y nosotros le damos a 2. ¿Ah? ¿Cuánto es ahí de pérdida? Y a ellos no les interesa. El pues, que pierde somos nosotros. Ya la comida ni se vende, digamos. Ay, ¿cómo se va a vender una comida, hermana? Coja tu sazón. Esta situación ha impactado en el turno laboral de los afectados, ya que nadie les quiere comprar. Además, siguen sin recibir la resolución por parte de las autoridades encargadas. No vendemos por eso, por ese problema que tenemos acá. No vendemos comida, sino que ahorita cerramos temprano por que llegue, apesta eso. Y peligroso una enfermedad en los niños más que todo, va, porque eso llegue y queremos nosotros que los arreglen lo más pronto posible, que tal vez el alcalde los pueda ayudar a arreglar eso, porque no es fácil estar aguantando estufa todos los días, desde que levanta uno ya viene con dolor de cabeza ya, porque no aguanta ese estufa. Locatarios del barrio Medina muestran preocupación tras la invasión de estas aguas sucias, ya que aseguran que está afectando en las ventas y también generando accidentes diariamente. Informa para ustedes Mariela Manzanares. Seguimos con importante información. Le damos a conocer que la secretaria de Finanzas, hablamos de Rixi Moncada, ha confirmado en las últimas horas que ya existe un proyecto de ley para poder revisar las exoneraciones fiscales. Según datos de la Secretaría de Finanzas, este año el gobierno dejará de percibir 59.000 millones de lempiras por el otorgamiento de exoneraciones fiscales. Ante este perjuicio económico, la titular de Finanzas asegura que ya tienen listo el proyecto de reforma constitucional para controlar y reducir estos incentivos fiscales que reciben muchas empresas y que no están generando los empleos que prometieron. Bueno, el tema de las exoneraciones lo hemos planteado. Nosotros estamos listos con el proyecto de reforma constitucional y de reforma legal. Este proyecto ha venido siendo trabajado por la SAR, por aduanas y también por la Secretaría de Finanzas, pero fundamentalmente con el liderazgo de la SAR, considerando que para el año 2022 alrededor de 59.000 millones es lo proyectado en exoneraciones y que es necesario revisarlas, que es necesario hacer un control estricto de las mismas, porque son perdones fiscales, son recursos que deja de adquirir el Estado, son recursos que dejan de recaudarse, que se otorgan a determinados sectores, y consideramos pues que todo el modelo en sí debe ser modificado. ¿Cuándo le pidan al Congreso eso? Bueno, estamos a la espera. La presidenta está este día fuera del país, pero hemos estado en un amplio debate a lo interno y esperamos que pueda ser enviado el proyecto en las próximas semanas. Los representantes de la clase trabajadora apoyan la iniciativa del gobierno de controlar y reducir las exoneraciones fiscales, ya que muchas empresas que reciben este beneficio se han lucrado por muchos años y no les pagan todos los derechos a sus empleados. Nosotros sí creemos que aquellas exoneraciones fiscales que a grupos que no están generando empleo, que no hay valor agregado para el país, hay que revisarlas realmente. Repito, si la exoneración es para incrementar utilidades y no desparramar o distribuir un poquito esos beneficios, al final generan problemas. Reitero, una exoneración fiscal debe tener el suficiente valor agregado para que se puedan mantener. ¿Qué significa eso? Empleo, condiciones laborales de las mujeres y de los varones, salarios y sobre todo organización sindical. ¿Cómo es posible que a una empresa exonerada se les estaba dando el privilegio de trabajo por hora? Esas son las cosas que estamos de acuerdo en revisar, pero...
Los economistas esperan que con esos recursos que el gobierno recupere con las exoneraciones, lo invierta en los diferentes sectores productivos del país y así garantizar la seguridad alimentaria de los hondureños. El país tiene alrededor del 80% de personas en problemas de empleo. Y además de eso, otro indicador es que la pobreza anda alrededor del 75%. Es decir, que de cada 100 hondureños, 75 están en extrema pobreza. Y eso se tiene que combatir. Si el gobierno tiene pensar en reducir el gasto público para combatir primero la inflación, me parece a mí que sería contraproducente. Entonces, yo creo que sí es correcta la iniciativa que ha tomado Honduras de fortalecer el crecimiento económico y el empleo. Se espera que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo remita este proyecto de reforma y control de las exoneraciones fiscales al Congreso Nacional para que sea discutido y aprobado. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al regresar tenemos diálogo de impacto con un tema muy importante, interesante, lo que le dábamos a conocer al inicio de este espacio informativo. Zozobra, incertidumbre, lágrima, llanto, dolor se vive en la colonia Guillén de la capital, en donde muchas familias han tenido que ser evacuadas. La licenciada Inma Calderón, con un gran equipo de trabajo, se ha trasladado hasta el sector para poder mostrar lo que actualmente se vive en este sector de la capital, en donde está siendo vulnerable, en donde prácticamente es inhabilitable y está en alerta roja. ¿Qué dicen las autoridades correspondientes respecto a este escenario tan complejo que viven muchas familias de la capital y cómo ellos propiamente lo están viviendo? Porque no es lo mismo contarlo que vivirlo. Así que conoceremos todos los detalles en breves minutos con Diálogo de Impacto y la licenciada Emma Calderón. No nos cambie, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y estoy aquí en la zona cero de la colonia Guillén. Esta falla que ha destruido una gran cantidad de viviendas y que ha dejado más de 2,000 personas damnificadas. Aquí estamos justamente en la casa de don Marvin. Esto hace 10 días era una vivienda normal. Hoy, ahora es una zona totalmente destruida. Como podemos observar, miren ustedes, deshabitada, se cayó el techo, totalmente destruida. Aquí, esta me imagino que era la parte de la sala. Aquí vamos a pasarnos un poquito a lo que fue la cocina de la familia de don Marvin. Vean ustedes, aquí estamos viendo, miren, terrible, sin techo, sin nada. Esperemos que las cosas se las hayan podido salvar ellos, porque esta casa es la que está justamente a la orilla, de la zona del desastre. Al fondo podemos ver lo que eran parte de las habitaciones. Imagínense aquí, por ejemplo, miren, aquí vemos detalles. Por ejemplo, este era un dormitorio. Aquí algún familiar de don Marvin. Aquí hay un mensaje que dice: hola tía. Vean ustedes, esto es lo que ha quedado de esta vivienda, de esta familia de don Marvin. Aquí pues no podemos pasar porque nos prohíben las personas, las autoridades están presentes, pero quería mostrarles porque esto no solamente es daño material. Aquí hay mucho daño psicológico, aquí hay mucho daño, mucho drama humano. Cada familia tiene su historia. Aquí estamos viendo lo que es la zona cero, para que ustedes puedan ver. Aquí estamos en vivo,
no quisimos venir porque consideramos importante vivir, ver lo que está pasando. Se necesita con urgencia que las autoridades tomen decisiones. En toda esa línea de casas están totalmente deshabitadas. Allá vemos a la esquina lo que es azul, es una iglesia, es la iglesia católica. Entonces, esto, pero totalmente está desocupado. Las personas que están ahí en la vivienda verde, pero solamente son personas que están viendo, porque cuando venimos temprano aquí en la mañana, pues justamente ellos vienen y están tensos, ellos no duermen porque la lluvia, cada vez que llueve, es una angustia que no saben lo que va a pasar. Esto es un verdadero desastre y nosotros lo hemos denominado aquí en BTV la zona cero. Es como una zona de construcción, vemos los postes eléctricos tirados, lo que eran las calles, ahí quedan y pues es parte de lo que nosotros podemos ver. Ahora vamos a ir, ahí me disculpan porque hay que pasar por muchos cables. Aquí estamos viendo parte de lo que era la vivienda de don Marvin. Vean ustedes, todo quedó por todos lados, pero aquí estamos justamente. Buenos días. Aquí estamos justamente con nuestro compañero Luis Durón. Luisito, aquí estamos justamente en la zona cero, conociendo el drama que están viviendo cada segundo estas familias. Debe ser horrible. O sea, debe ser horrible realmente despertarse y no tener dónde vivir, no tener dónde ir, no tener qué comer. Es lamentable, licenciada. Buenos días y amigos excelentes de Diálogo y de Pacto. Ciudad que usted dijo algo muy importante, daños psicológicos. Aquí yo creo que la Secretaría de Salud debería mandar especialistas para que atienda a esta persona, porque usted aquí viene, le pregunta algo a una persona y lo primero que hace es llorar. Es que no tienen orientación. Y es lo que hablábamos. Es cierto, la destrucción ya está. Esto tienen que reconstruirlo. Pero el daño psicológico, emocional, que está viviendo esta gente, nadie habla de eso. Y es por eso que nos quisimos venir. Porque mire, aquí no hay asistencia psicológica. Esta gente no duerme. Esta gente cada vez que llueve o escuchan un ruido, creen que es una casa que se derrumba. Y ellos dicen que es terrible lo que están viviendo. Es una cuestión terrible que más adelante vamos a conocer, porque también hay mucha gente que se aprovecha, muchas personas aprovechando el desorden. Y no, mucha ayuda no está llegando a las personas que realmente lo necesitan, porque una gente está en albergue, otra gente está con familiares, otra gente está esperando en sus viviendas. Y hay denuncias de mucha delincuencia, que gente que viene a quitarle su... Imagínate eso, estábamos escuchando. Y justamente aquí tenemos a doña Gloria Pérez. Doña Gloria Pérez, nosotros es una persona que la conocemos ampliamente, porque ha sido una gran defensora de los consumidores por años. Ella ha defendido a todo el mundo, pero ahora ella también fue desalojada. Y una de las peores cosas que tiene es, como decimos, que hay personas que se aprovechan del dolor humano. Y nos decía, están robando la tubería. O sea, no duermen porque hay casas que están cerradas, pero todavía no han sacado sus bienes. Y hay gente que está robando, doña Gloria. Gracias realmente por recibirnos aquí en BTV y en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos pues que estén aquí. Los medios de comunicación son los que pues nos han apoyado más en este sentido. La realidad, tenemos dificultades inmensas aquí. Mire, los que se les cayó la casa, algunos están en los albergues, pero es una situación bastante difícil. Los que no se nos cayó y a alguna gente que ya se les cayó, andan alquilando, pero los alquileres también están carísimos. Por otra parte, algunos están aprovechando, ¿verdad?,
¿verdad? Alguna gente que tenía sus cositas en la calle, ¿verdad? Para buscar los camiones que ser trasladados, también se quejaron de que les robaron algunas cosas. Aquí también, en lo medio de la tragedia, ¿verdad? Hay una gente que va a ocupar su material si le dan su terrenito, pero también se lo están llevando. Quizás por ignorancia, ¿verdad? La gente, pues, o por la necesidad, no sé, ¿verdad? Que las ha obligado a hacer estas cosas. Entonces, esto creo que no debe estar sucediendo. Mire, tenemos ya una organización, ¿verdad? Tenemos una asamblea de más de 150 personas, entre alguna gente que les cayó la casa y que dicen están siendo marginadas porque están en otras partes, pero que perdieron todo esto, entre las que estamos acá, que COPECO nos ha desalojado, ¿verdad? Pero que estamos ahí todavía haciendo la fuerza, porque ¿para dónde? Mire, los alquileres han aumentado, los que valían 1,000, ahora valen 3,000, y ahora le están pidiendo a usted hasta adelanto de la luz, un depósito, un mes adelantado, imagínense. ¿Y de dónde vamos a tener si estamos en tragedia? Aquí estamos olvidados en este sentido, para el lado de arriba, ¿verdad? Porque piensan que la tragedia solo es acá abajo, la tragedia es ahí arriba. No tenemos agua, no tenemos luz, hay muchos bebés, hay gente enferma, hay compañeras que tienen niños enfermos, ¿verdad? Con enfermedades, pues, que realmente son incurables, y entonces la situación es bastante difícil. Ahora, aquí también, doña Gloria, las autoridades deben de hacer esto de poner un orden o este tema de los alquileres, porque como dice usted, se están aprovechando la necesidad y debe haber un ordenamiento de esto, de poner un techo para poder alquilar, tomando en cuenta que aquí, me imagino, en la zona donde ustedes buscan, los alquileres les han incrementado, como usted, hasta el 100%. Mire, esto es exagerado. Mire que hay personas que han tenido que quitar préstamos para irse para una casita que ahora, imagínese, 7,000, 9,000 lempiras ir a dar por un cuarto que de dos cuartitos, imagínese usted, que es demasiado. Entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Que todas las autoridades hagan un comité interinstitucional o institucional, no sé cómo, y que también nos tomen en cuenta nosotros, ¿verdad? Que estamos organizados, soy la coordinadora, pues, de la comisión de emergencia de la Guillén, ¿verdad? De las personas afectadas, y entonces coordinemos. Ayer tuvimos una reunión con el diputado Russell Tomé para pedirle esto, ¿verdad? Y que vengan a hacer un censo que verdaderamente sea creíble, porque aquí a todo mundo lo están desalojando y no se sabe si se le va a caer las casas, ¿verdad? Entonces esto está más grande lo va haciendo COPECO, y nosotros necesitamos estudios, ¿verdad? Entonces aquí han venido, sí, alguna gente, ya vinieron algunas autoridades, el ministro del FIS, vino el ministro de COPECO, el alcalde ha venido algunas 5 veces, pero estamos esperando la respuesta. Vino Jorge Cáliz y trajo algunas ayudas aquí también, ¿verdad? Fue a los albergues a repartir y llevó hasta algunas camitas, y pues realmente, ¿verdad? Yo creo que aquí todos deberían de poner los ojos en esta gran tragedia, que es de grandes magnitudes. Mire, todos los días se cae una, dos casas, tres casas, ¿verdad? Ayer fue una gran tormenta, fue una zozobra total. Mira, aquí ha habido histeria, necesitamos brigadas médicas también, ¿verdad? Porque sin agua van a haber brotes también, de epidemia, ¿verdad? De alguna enfermedad. Entonces, todas estas instituciones que tienen que ver con, es más, todas más bien, ¿verdad? Deben de estar en un solo comité y venirse para acá, para venirnos a darnos la asistencia a la que tenemos derecho, que se nos dé por medio del Estado. Ahora, doña Gloria, esta falla ya es vieja, pero ¿hasta dónde estaba antes de estos 10 días que se avanzó más? ¿Hasta qué lugar avanzó en estos últimos días? Bueno, esto inició desde el 2009 y las autoridades han tenido cierto grado de culpa porque, mire, fueron a reparto arriba, que siempre ha sido una zona de derrumbe, hicieron medidas de mitigación. Esas las hubieran venido a hacer aquí cuando en el 2009 se fueron las primeras casitas de allá, ¿verdad? Luego acá, hace alrededor de un mes, empezaron a caer las primeras casas, ¿verdad? De ahí ha seguido eso, ha continuado. Entonces estamos pidiendo aquí también las medidas de mitigación, porque imagínense que nos están evacuando hasta el otro lado. Todo este sector nos están evacuando, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Entonces que hagan medidas de mitigación, porque la gente no haya para dónde irse. La gente es pobre acá, años y años hemos trabajado para tener una vivienda, tan siquiera de 4 paredes, ¿verdad? Hemos hecho grandes sacrificios. Esta colonia era una colonia, pues, que realmente nunca pensamos que iba a suceder esto. Cuando nosotros entramos, yo soy fundadora de acá, cuando entramos, pues realmente, no le voy a decir que era parejo, pero era cerritos así, pero la hemos ido amoldando nosotros, ¿verdad? Con grandes esfuerzos, porque a raíz del tiempo las autoridades nos han abandonado, todas las autoridades de turno nos han abandonado. Aquí no tenemos escuela,
no tenemos kinder, no tenemos una clínica médica, no tenemos pues todo esto. Lo único que hemos tenido es luz y un agua deficiente, ¿verdad? Que a veces en estos lados si llega el agua abajo, entonces arriba no, porque si no la cierran la llave abajo, ¿verdad? Arriba no llega. Entonces hemos tenido a veces en los veranos hasta 2 meses que no hemos tenido agua. Ahora, en este tiempo, sí, en este año ha habido agua, ¿verdad? Pero ahorita ya estamos en agua. Por esta tragedia se han taponeado los tubos, porque si no va a ser peor. Esa es botancina de agua ahí, pues nos vamos a ir del todo, ¿verdad? Sin aviso, nos vamos a ir todos. Bueno, ahora ya la licenciada Calderón está en otro sector de esta zona cero, donde pues ella tiene otro ángulo de lo que está sucediendo, la tragedia humana que viven estos hondureños, que sin duda pues es bastante preocupante. De aquí ya personas, como ven, ya las camas ya están desalojando, porque sin duda ya tienen el temor de perder todas sus cosas. Licenciada, voy con usted a otro sector de esta zona cero, aquí en el sector de Alaguín. Sí, gracias a Luis y a las declaraciones de doña Gloria, bastante impactantes, pero aquí estamos justamente en otra zona. Nos hemos metido en una zona de que, aunque está prohibida, pero para que ustedes conozcan, conozcan realmente, vean lo que ha sucedido en esta zona cero. Ustedes pueden ver las cajas de refrescos, los postes de luz tirados, resto de las viviendas. Imagínense esa zona de ahí. Estamos viendo esa construcción de que tiene los números 23H. Totalmente destruido. Esta zona está totalmente devastada. Vemos que aquella casa azul, celeste, todavía está de pie, tiene algunas cosas, pero como decía doña Gloria también, una de las mayores preocupaciones es que los amigos de lo ajeno, a pesar de las condiciones en que se están viviendo, las condiciones peligrosas, se están metiendo a robar lo poco que hay. O sea, es terrible, 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 como les digo. Esto tendrá que ser totalmente demolido, las respuestas tienen que ser rápidas, porque, como nos explicaban el director de Senaos, el invierno comienza, la parte fuerte del invierno comienza a partir del 15 de septiembre. Y estas personas, cada vez que llueve, es una angustia terrible. Una angustia que realmente les preocupa, porque no saben qué va a suceder. Se han ido desalojando, pero en realidad no saben dónde ir, no saben qué hacer. Ellos quieren un techo. Los que pudieron sacar sus bienes, pues están esperando que les den una solución, pero las demás personas no saben qué hacer. Los que lo perdieron todo no saben qué hacer. Unos están en un albergue, donde decían y nos explicaban que sí, las personas de los albergues pues les han dado todas las atenciones y todo, pero hay muchos que fueron de familiares que están fuera de este sector, pero no tienen dónde vivir, no pueden estar viviendo arrimados todo el tiempo. Sí, y aquí por ejemplo podemos ver al fondo, no sé, ahí ya está totalmente prohibida el acceso, que de ahí viene lo del campo de fútbol que se había partido en dos, que nosotros estuvimos mostrándoles a ustedes con nuestro dron cuando se partió justamente. Pero en realidad es una situación bastante caótica. Vemos aquel sofá, estas personas no pudieron sacarlo en esa laguna, por ejemplo, hay lagunas, aquí hay zancudos, aquí puede haber epidemias. O sea, hay muchas cosas que tienen que hacer las autoridades. Y como dice doña Gloria, lo que necesitan es que todas las autoridades se coordinen, tomen decisiones, ejecuten acciones, pero ya, porque esto puede continuar colapsando. Sí, es terrible la situación, les digo. Ustedes, ellos se están desalojando. Estamos viendo que algunas personas están llevando unas camas, están sacando las camas de la parte de arriba. Sí, entonces es bien complicada la situación para estas personas, porque
no saber qué hacer, no saber qué hacer, y esto es lo que preocupa. Sí, entonces vamos a ver, por ejemplo, detalles de lo que se está viviendo justamente en este sector. Les digo, es impresionante, es como que hubiera caído una bomba. La destrucción, aquí hay casas de que no quedó absolutamente nada. Sí, entonces por eso. Tenemos a nuestro compañero Luis Durón, justamente en el otro extremo. Y para que nos muestre también parte de lo que se está viviendo en estos momentos. Vamos contigo, Luis. Como usted aquí, parece que estuviéramos en una zona de guerra, así como cuando está Rusia y Ucrania, porque la devastación es bastante grande. La devastación es bastante grande y sin duda, como pueden observar ustedes, aquí hay personas que vienen y están viendo cómo avanza esto, porque viven unas casas atrás y les preocupa que esto llegue a sus viviendas. Sin duda que es bastante preocupante la zozobra que viven estas personas, y con las imágenes de nuestro compañero Denis Velázquez, como pueden observar, esta casa color azul con las escaleras de dos plantas era, me imagino, y como ven ustedes, cómo ha quedado totalmente hundida. Esta otra infraestructura, aquí estamos viendo que son bastante casas de construcción de ladrillos, de bloques. Pérdidas millonarias que ha tenido esta gente que ha quedado en la calle, y como decía doña Gloria, que se están aprovechando la gente que alquila apartamentos, que alquila cuartos, se están aprovechando la gente, le están pidiendo hasta 9.000, 10.000 lempiras, depósitos, le están pidiendo también por adelantado el pago de la electricidad. Sin duda que no se compadecen de la necesidad que está enfrentando esta persona de la Guillén, y que cada rato están ya desalojando. Hace poco que estábamos aquí en esta zona, como tres personas ya están sacando sus cosas para poder ir a buscar dónde vivir, pues, y así de esta manera no estar en esa zozobra y perder sus pocas cosas que les ha costado tantos años de sacrificio. Ese núcleo, como ven ustedes, se hunde, como que la tierra se está tragando todo esto, y también ya está avanzando ya hacia otra zona que le dicen la Copaneca. Ha avanzado bastante y esto es lo que está, pues, tragando estas casas. Licenciada, voy con usted al mismo sector ahí donde está para que siga llevando. Se está moviendo ahí la tierra. Y justamente, como es el parte del movimiento, aquí como dice la gente, sí, la gente se mueve todo esto cada rato, licenciada. Sí, justamente lo que tú decías, aquí también hay un hundimiento que está a pocos metros tuyos, aquí hay como un hoyo donde está esta construcción blanca. Y esto es lo que peligra, porque esto, al haber esos hundimientos, puede haber más deslizamientos, y es lo que peligran todas estas vivientes. Los vecinos nos decían que ellos creen que también parte de los túneles de las minas de San Juancito, y que eso podría ser una de las causas de todos estos deslizamientos. Pero en realidad tendrán que ser los expertos que nos digan. El geólogo nos decía de que lo que se mueve es un deslizamiento de lodo y agua, lo que se mueve, y eso es lo que estamos viendo. Porque hay una zona que sí tiene roca, pero aquí solo tiene como tierra, solo como relleno. Y esto, pero sí peligra cada vez que llueve, que es lo que decíamos, por ejemplo, porque puede continuar el deslizamiento y puede afectar las zonas aledañas. Puede ser una avalancha de eso, y esto es lo que tienen que tomar una decisión. Tomar una decisión no solamente la evacuación, sino detener este deslizamiento. Sí, y entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, ya ahí al fondo vemos la policía militar, que ya está, ellos están haciendo patrullajes, pero tienen horario de oficina. O sea, y eso es lo que nos dicen los vecinos, ellos necesitan que les den protección 24 horas, porque les están robando los pocos bienes que están en las viviendas que no han evacuado, porque no todos pueden tener camión para poder movilizar sus bienes, ¿verdad? O sea, y es
Y entonces, pero en realidad esto es lo que preocupa. Lo que preocupa es la situación que se está viendo actualmente, y hacen un llamado a las autoridades, a la Policía Nacional, a la Policía del Orden, al Policía Militar, a las Fuerzas Armadas, que pongan contingentes. Pero con estas imágenes de Nahum y de Denis, nos vamos a nuestra pausa. Más adelante, cuando regresemos, vamos a conocer ya historias de lo que están viviendo las personas que residen en esta zona. Así que desde la colonia Guillén, hacemos pausa aquí en Diálogo de Impacto. Ya volvemos.